México sigue sin colarse en el medallero olímpico. Las clavadistas mexicanas Paola Espinosa y Alejandra Orozco se quedaron fuera del podio luego de obtener el sexto puesto en la plataforma en la modalidad de sincronizados. Mientras la dupla china, Rowling Cheng y Wuxia Liu, se llevó la medalla de oro en un hecho histórico, donde el par de Malasia, Jungwon Cheong y Pandedela Raymond Pang, se quedaron con la plata. Los mexicanos Seba Gurrola y Brittany Roque rescataron el quinto lugar en levantamiento de pesas, ambos en su debut en Juegos Olímpicos. La esgrimista mexicana Natalie Mitchell tuvo debut y despedida tras ser superada por la estadounidense Singa Prescott en los 16avos de final del florete individual femenil. El boxeador mexicano Raúl Curiel quedó eliminado sin pelear, pues falló en las pruebas médicas previo a su combate que se realizaría en Río Centro. El Cugar debutaría este miércoles en la justa veraniega ante el chino Qian Shunhu. Con la salida del pugilista, las esperanzas de medalla estarán en Misael Rodríguez, quien espera oponente para los cuartos de final, y Elías Emigdio, que debutará este sábado. Notimex.